Celestial, te pedimos que tú bendigas esta predicación, que bendigas esta enseñanza en el nombre de Jesús. Unge a tu siervo con tu Santo Espíritu, Señor. No permitas en el nombre de Jesús que salga una palabra que no venga de ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que abran nuestro entendimiento, que abran nuestros corazones y que tampoco permita, Señor, ninguna obra del enemigo en contra de lo que tú estás y quieres hacer en este lugar y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, revélanos tu palabra, revélanos lo que tú tienes para nosotros en el nombre tuyo. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Nuestras Biblias, por favor, en Efesios, en el capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6. Aleluya. Vamos a compartir una segunda parte del tema que comencé la semana pasada. ¿Quién estuvo la semana pasada? Amén. Levanten las manos los que estuvieron la semana pasada. Amén. Los que no estuvieron, levanten las manos para ponerlos bien, ¿verdad? Los vamos a poner bien. Amén. Porque vamos a dar un pequeño repaso. Amén. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y así los vamos a poner bien. Amén. Bien al corriente. Mire, la semana pasada comencé un tema que le dije, yo no sé cuántas veces yo voy a compartir. Yo tenía en mi corazón seguir con el tema el domingo pasado en la mañana, pero yo no me había acordado que en mi agenda había hecho la invitación al hermano Rogelio West, que vino y compartió el domingo pasado. Y que por cierto fue un mensaje de Dios y un mensaje bien bueno, bien lleno del Señor, y el Señor obró grandemente. Pero sin embargo les había prometido la segunda parte de este mensaje, que se llama este tema de esta manera: contra atacando al enemigo. Amén. Porque el enemigo te ataca, ¿verdad? Pero pues tú le vas a contraatacar, tú vas a contraatacar al enemigo. La guerra espiritual que cada uno de nosotros tenemos es una guerra real, es una guerra difícil si nosotros no conocemos las reglas bíblicas de cómo nosotros nos debemos enfrentar en la batalla. Amén. Durante estos días he estado leyendo un libro que me ha servido también para preparar mis notas. Es un libro que escribió el hermano Morris Cerulo, que se llama ¿Cómo vencer a Satanás? Es un libro bien bueno, se lo recomiendo porque trae unos puntos, pero muy, muy buenos acerca de la batalla espiritual, pero bien equilibrados, bien bíblicos y que nos sirven a todos nosotros como cristianos para conocer que sí, efectivamente la batalla espiritual es real, pero también es real la manera bíblica como nosotros nos debemos enfrentar a esta batalla. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Quiero aclarar una cosa, hermanos, también, que no es a través del único libro de texto, ¿verdad? O a través del único libro donde yo saqué algunos de los puntos muy interesantes para compartir este tema. O sea, este tema es un tema que no solamente un hermano lo puede hablar, ¿verdad? O una persona lo puede manejar. Es un tema que la palabra de Dios lo habla y la palabra de Dios te da las reglas de cómo ponerte en el lugar de vencedor que tú tienes en Cristo Jesús. Este es el lugar que el Señor Jesucristo te ha dado, un lugar de vencedor y un lugar de más que vencedor en el Señor Jesucristo. Y yo quiero ver las manos de los más que vencedores en el Señor Jesucristo. Usted es más que vencedor en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí?
usted es más que vencedor en el Señor Jesucristo, quiere decir que usted tiene la victoria segura. Amén. La victoria segura. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo le ha dado a usted toda la victoria. Digan los demonios lo que digan. Diga la gente lo que diga. Diga el mundo lo que diga. Usted es más que vencedor en el Señor Jesucristo. No importa lo que las circunstancias digan, usted póngase ahí en ese punto. Yo soy más que vencedor en el Señor Jesucristo. Amén. Dice así versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Fíjese los puntos tan sencillos que menciona esta carta, pero tan reales. Número uno, tú tienes una lucha real, una batalla real que comenzó cuando tú te convertiste al Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién reconoce que tiene una batalla con el enemigo? ¿Sí? Es una batalla continua, ¿verdad? Continua. Dice que el enemigo está acechando. Pero sin embargo, número dos, dice que tú puedes salir del día malo. Explícame qué quiere decir eso del día malo. Aprovechando que estamos pocos en esta noche, vamos a compartir, van a ayudarme ustedes a compartir este mensaje. ¿Qué quiere decir eso de en el día malo? ¿Qué es eso del día malo? ¿El día del juicio qué? ¿Cómo? La prueba. El día de la tribulación. O sea, todo día que usted sea atacado, todo día que usted reconozca que hay una lucha, ese es el día malo, ¿verdad? Pero sin embargo, el día malo puede ser al final un día bueno. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si usted termina este día en pie y si usted termina firme, este no fue un día malo, este fue un día bueno. ¿Amén? Es como Jacob, el testimonio que Jacob dio al faraón. Faraón le preguntó a Jacob, ¿y cuántos años tienes tú? Y Jacob le dijo, pues yo tengo ciento y feria de años, ciento, quién sabe cuántos, además de 100 años, 120 y tantos años, 130 y tantos años. Y le dice, pocos y malos han sido los días de mi peregrinar en esta vida. ¿Qué quiso decir esto Jacob con que pocos y malos? Bueno, quizás se le hacían pocos en relación a sus antepasados que habían vivido Matusalén y Enoch y todos ellos habían vivido muchísimos años. Pero dice, pocos y malos, malos. No quiere decir que no tuvo ningún día bueno, no quiere decir que tuvo días difíciles, días de lucha, días de peregrinar, días de batalla, días de aflicción, ¿verdad? Todos esos días pueden ser considerados días malos, pero la palabra del Señor te dice que habiendo acabado todo, tú tienes que estar firme. ¿Amén? ¿Quién tiene hoy un día malo? En alguna área, en algún área de su vida, ¿verdad? Yo siempre digo eso, en algún área, ¿sabe por qué? Le voy a confesar una cosa. Porque eso que quiere decir que todos van a decir que sí, no me va a fallar,
¿Sabe por qué? Porque si en algún área de su vida, pues en algún área de su vida usted tiene que estar batallando. Yo de eso estoy seguro, ¿verdad? No es que yo estoy manifestando el don de ciencia, no, pues es una cosa tan general que yo le digo, pues en algún área de su vida usted tiene que estar batallando, ¿verdad? Si yo le dijera esto como que si fuera don de ciencia, pues diría, usted es puro mentiroso porque usted está diciendo puras cosas generales, ¿verdad? Si alguien está batallando aquí en algún área de su vida, ¿quién no está batallando? A ver, levanten las manos los que están batallando en algún área de su vida. No en una, en dos, en tres, quién sabe en cuál. No en todas, perdón, no en todas, pero sí en una o en dos, amén. Quizá no estoy batallando en todas las áreas de mi vida. Algunas áreas de mi vida están bien, están en paz, estoy contento, estoy alegre, ¿verdad? ¿Por qué estoy contento? Pues a lo mejor estoy alegre, estoy contento porque pues, mi carro está bien ahora, ¿verdad? Estaba malo, pero ahora está bien. Es una parte muy importante, ¿verdad? Tengo en qué transportarme, bueno, esta área no está mal, pero hace ratito sí estaba mal. Hace ratito tenía mal la batería, entonces era una área que estaba funcionando mal, pero ahorita está bien. Pero a lo mejor yo tengo otra área de mi vida que estoy batallando con esta área de mi vida. Quizás sea una debilidad de mi carne, ¿verdad? Quizás sea un ataque del maligno, quizás sea una circunstancia, quizás, bueno, ese día malo, usted tiene que estar seguro que la lucha que usted enfrenta no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su lucha es una lucha espiritual, espiritual. Pero hermano, no necesitamos salir afuera de lo que dice la palabra de Dios para que usted tenga la victoria sobre la lucha espiritual. Usted puede leer lo que dice la palabra de Dios y aprender que el Señor le da las armas suficientes para terminar este día malo con victoria y estar firme. Amén. Esta expresión, estar firme, significa, ¿qué significa para usted estar firme? No flaquear, o sea, usted termina derechito, ¿verdad? Sí. Estuvo malo el día, pero terminó, pero todavía aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué más? Listo, termina listo. ¿Qué más? Con victoria. Usted no termina derrotado, ¿verdad? Usted no termina deprimido, usted no termina afligido. Termina el día malo, pero lo termina bien, lo termina firme y dice, yo tengo la victoria en el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere terminar el día así? No solamente este día. Cada día usted lo puede terminar bien. Ahora, la clave que la palabra del Señor nos está dando para que terminemos el día bien, bien, es colocarnos la armadura espiritual que el Señor nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas y espirituales para derribar fortalezas. Estas armas que el Señor te ha dado son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Si tu lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en las tinieblas, no importa, tú tienes armas más poderosas que las propias armas del enemigo. Amén. ¿Cuáles armas son más poderosas, las del diablo o las de Dios? Las de Dios. ¿Cuáles armas tú usas, las del diablo o las de Dios? ¿Quién está dentro de nosotros? Cristo está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Y como dice la Escritura, esto también lo dice el libro de Atacando, ¿cómo vencer a Satanás? Del hermano Morris Cerulo, lo dice así específicamente, dice, un cristiano no puede nunca ser poseído del demonio, nunca. ¿Sabe por qué? Ahí mismo dice, en este libro dice así, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. El que está fuera de nosotros no es tan grande como el que está dentro de nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quién habita dentro de usted? Cristo. Amén. En su espíritu. ¿Y quién habita en su alma? ¿Quién habita en su cuerpo?
A veces dicen, ¿verdad? Como hoy estaba platicando con unas personas que les habían compartido esto, les habían dicho una doctrina que no es bíblica, les habían dicho, bueno, es que el Señor vive en tu espíritu, pero en tu cuerpo puedes tener demonios, o en tu alma, pero eso no es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice, o no sabéis que vuestros cuerpos, ¿qué? Son templos del Espíritu Santo y que Dios habita en vosotros. Glorificad pues a vuestro cuerpo, los cuales son de Dios, con vuestra alma, con vuestro espíritu. Así que espíritu, alma y cuerpo pertenecen a Dios y Dios habita dentro de ti. Amén. Entonces, si tú tienes estos principios definidos, tú vas a poder colocarte toda tu armadura de Dios. Y cuando venga el día malo, tú vas a combatir con el enemigo y habiendo acabado todo, vas a estar firme. Dice, estás pues firmes. Nosotros vimos 4 partes de la armadura que Dios te da. ¿Cuáles son estas 4 partes que la armadura que Dios te da? ¿Cuáles son? A ver. A ver, vamos a ver la Biblia, ¿verdad? Porque a mí se me hace... Yo sé que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Pero vamos a ir en orden. Amén. El primero, la primera parte de la armadura que vimos y que dice es ceñidos pues. Bueno, esto no altera el producto. Amén. Gloria a Dios. Ceñidos pues. Amén. Con el cinturón de la verdad. Amén. A ver, levanten la mano los que quieren colocarse toda la armadura de Dios hoy. Amén. Amén. Vamos a recordar este punto muy importante, hermanos, de verdad, muy importante. Mire, para que usted se coloque toda la armadura de Dios, no únicamente tiene que repetir lo que está escrito en la palabra de Dios y decir, ¿cómo? Yo estoy firme y me coloco el cinturón de la verdad. ¿Y qué más? Y me visto con la coraza de justicia y me calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz y tomo el escudo de la fe y todo. Porque entonces se volvería como un rezo. Y esto no es un rezo. Lo que Pablo está diciendo es algo muy, muy importante, que es mucho más que solamente una repetición. Le voy a poner un ejemplo y algo muy claro. Por ejemplo, usted puede decir, yo me calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero si usted no comparte el evangelio, usted anda descalzo espiritualmente. Usted no se puso nada. Usted solamente repitió que se puso, pero no se puso. ¿Me explico? Usted dice, yo me pongo la coraza de justicia. Pero si usted no ha pedido perdón al Señor, usted no se puso más que pura nada. Usted está lleno de pecado y usted no trae la coraza de justicia. Está ahí a un ladito de usted, a la mano para ponérsela, pero no se la ha colocado. Y cuando venga el día malo, por no traer su calzado, por no traer calzado en los pies, que es predicar el evangelio, y no traer su coraza de justicia, claro, en una prueba donde usted se enfrente con el enemigo porque anda como león rugiente, usted quizá puede ser mordido por el enemigo o por alguna circunstancia que le derrote, que le deprima o que le quite la victoria. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuáles son las 4 partes de la armadura que vimos? Vimos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz y el escudo de la fe. Nos faltan solamente 2, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a recordar los 4 rápidamente, qué es lo que significa. Y de una manera muy sencilla, usted me va a ayudar también. ¿Qué significa que tu hermano o tu hermana te coloques tu cinturón de la verdad?
Dime qué significa que tú te pongas el cinturón de la verdad. Orando en todo tiempo es así como lo debemos de traer, pero ¿qué significa que tú te coloques el cinturón de la verdad? A ver, por allá. Que debemos hablar siempre la verdad. Que nos debemos ceñir conforme a la palabra de Dios. Sol. Amén. Que debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. No le añada ni le quites, porque tal como dice, es suficiente. Amén. Amén, amén, muy bien. Dice, fíjese bien, ¿cómo tú te puedes poner tu cinturón de la verdad? ¿Quién se quiere poner su cinturón de la verdad? Yo también. Pero no porque digamos, me pongo el cinturón de la verdad, ya te lo pusiste, no. Es en nuestra vida diaria. Es un compromiso con el Señor, número uno, para ser verdaderos, para ser veraces. Si tú eres un mentirosillo o una mentirosilla o de vez en cuando ahí que andas mintiendo, te estás desabrochando tu cinturón de la verdad. Si no te estás ajustando en tu vida diaria a lo que dice la palabra de Dios, no te estás colocando tu cinturón de la verdad, no tienes tu cinturón de la verdad y como decía el hermano, te estás desprotegiendo una parte y estás siendo muy vulnerable a los ataques del enemigo, porque con esos ataques del enemigo tú puedes caer, o puedes caer en pecado, o puedes caer en la tentación, o puedes caer en desánimo, o puedes caer en cualquier trampa que el enemigo te ponga, solamente porque tú andas todavía de mentiroso y todavía de mentirosa. A ver, levante la mano los mentirosos. No la levante, mejor no la levante. Mejor arrepiéntase a Dios, ¿sabes? ¿Sabe una cosa? El cristiano es un cristiano que tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es verdadero. Como decía el Señor, Señor, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Varias partes del Evangelio de San Juan dicen todo esto. No es un solo versículo de corrido, varias partes del Evangelio de San Juan dicen esto. Padre, santifícalos en tu palabra. Y luego dice, tu palabra es la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Un cristiano debe caracterizarse porque anda en verdad. Si tú mentiste, si tú mientes, si no se te ha quitado la costumbre de andar con mentiras, quiere decir que no has vencido esa parte de la carne que es la mentira. Amén. No le eches la culpa de todo al diablo, ni le eches la culpa al Señor, porque algunos le echan la culpa al Señor. Ay, el Señor me puso una tentación muy grande. Más grande, no resistí porque el Señor me puso una prueba muy grande. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice, ninguno que sea tentado diga que esa tentación le viene de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ni es tentado por nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, yo quisiera cambiar, no como decía el hermano, para quitar o añadir, pero cambiar como para aclarar esa palabra concupiscencia, porque de su propia carnota, ¿verdad? ¿Sí? Así se entiende mejor, ¿verdad? De su propia carnota es atraído y seducido. No le eche la culpa del diablo a todo. ¿Sabe? Muchos le echan la culpa a los demonios, aún de las obras de su propia carne.
Y mire lo que dice la Biblia acerca de las obras de la carne en Gálatas. En Gálatas. ¿Lo tiene? En el capítulo 5. A ver, alguien que me lea, por favor, bien clarito el verso 19, hermano Sergio, bien fuerte. Verso 19 hasta el 21. Fíjese bien, dice, y manifiestas son ¿qué? Las obras de ¿qué? A ver, levante las manos los que son cristianos, todos los que son cristianos, así de convicción, así, yo soy hijo de Dios, amén. Levante la carne, levante la mano por favor. Los que a pesar de ser cristianos o de tener la convicción que son cristianos, todavía tienen carne. Levante la mano, o sea que tienen carne. Eso, como decía la escritura, esas concupiscencias, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién tiene carne? ¿Sí? Mire, nadie que se haya convertido, luchan constantemente el espíritu contra la carne, porque la carne te quiere llevar a donde el espíritu no quiere. El espíritu quiere hacer la obra de Dios, la carne quiere hacer la obra del pecado, ¿verdad? Dígame una cosa. Aquí en el versículo 19, 20 y 21, de acuerdo con la Biblia que usted tiene, se están mencionando pecados, obras de la carne, o se están mencionando espíritus malos. Es claro, no se están mencionando demonios, esos no son demonios. Los demonios son demonios, de verdad, y los demonios hay, pero muchos, ¿verdad? Y van a batallar mucho con ustedes. Eso es cierto, la lucha espiritual es real, pero no me confunda las obras de la carne con los demonios, porque muchos dicen, el demonio de adulterio, es adúltero, qué demonio ni qué nada, se le echa la culpa al demonio, ¿verdad? Llega el marido y, oye, pues, ¿qué te pasó? Ay, es que el demonio, sácate tú, ¿verdad? ¿Cómo que sácate al demonio? ¿Me explico? Es diferente estar endemoniado a ser adúltero. Un adúltero tiene problemas con su carne, con esa obra de la carne, ¿verdad? Claro está, si es una persona que se entrega completamente al adulterio, pues ya le está dando una puerta abierta, a lo mejor puede ser poseído por algún demonio, ¿verdad? Dice aquí, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Las hechicerías están relacionadas con el diablo, sí. Pero esas son obras de la carne. Es la carne de la gente que todavía anda buscando los horóscopos. No es la carne. Ay, a ver qué me sale hoy. Es su carne que anda buscando lo profundo y todo. Enemistades, pleitos, celos. A ver, vamos a tocar un poco los celos. No tocamos los celos. Las iras, las contiendas, ¿esos son qué, demonios? Ay, viejita, es que tengo un demonio celoso. El celoso eres tú. ¿Qué demonio ni qué demonio? Tú eres celoso, tu carne te está dominando, ¿verdad? Tienes que ser tan espiritual para dominar tu carne. ¿Me explico? Y no porque usted reprende el demonio de los celos,
Si está poseído por un demonio, bueno, va a salir. Pero si es celoso, va a seguir con ese celo. Y hasta que no domine ese celo, hasta entonces el espíritu va a vencer. ¿Me estoy explicando? Estos que están mencionados no son demonios, estos son obras de la carne, son pecado. Por eso dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, si usted dice que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos estos son demonios, pues los demonios practican todo eso. Yo pienso, y los demonios, pues claro, nunca van a heredar el reino de Dios, pero se está refiriendo aquí a las personas que son atraídas por su carne, que son vencidas por su carne, y lo están practicando, practicando, y no están luchando, y no se ponen en contra de lo que su carne está diciendo. ¿Me explico? Bueno, usted debe ser veraz, pero también debe ponerse su coraza de justicia. ¿Qué quiere decir ponerse su coraza de justicia? Alguien que me explique, ¿qué es que te pongas tu coraza de justicia? ¿Qué es ponerte tu coraza de justicia? Porque si usted no sabe lo que significa, pues ¿cómo se la va a poner? ¿Verdad? Nomás puede decir, me pongo mi coraza de justicia. Pero pues ¿qué es ponerte la coraza de justicia? Ponerte la coraza de justicia es que tú estés libre de pecado, que tú seas justo, que tengas la justicia de Dios en tu vida, que no haya, no haya un sentimiento de culpa en tu corazón, en tu espíritu, de algo malo que tú hayas hecho o de algo que tu conciencia te está reprendiendo o que el mismo Espíritu Santo te está dando convicción. Ponerte tu coraza de justicia es que tú pidas perdón a Dios por tus pecados, que tú te arrepientas a Dios verdaderamente y que tú recibas esa cota de justicia. La cota de justicia o la coraza de justicia es que tú te vistas de lino blanco, fino, que son las acciones justas de los santos, que tú estés libre de todo pecado. Amén. Tú puedes decir, me pongo la coraza de justicia, pero si tú estás manchado por el pecado, no te estás poniendo ninguna coraza y el enemigo sí te va a atacar. Y la coraza de justicia, ¿qué cubre? Principalmente tu corazón. Tu corazón. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Amén. ¿Sabes lo que sucede? Aquellos que quieren usar el poder de Dios sin ponerse su coraza de justicia, o sea, sin realmente haber recibido la justicia de Dios, ¿sabe lo que le sucede? En el capítulo 19 de Hechos, vamos a ver Hechos 19, versículo 13. ¿Lo tienes? Fíjate bien lo que dice. Pero algunos de los judíos que exorcistas ambulantes, a ver, explíqueme eso, que hasta risa me da esta expresión de la palabra de Dios que dice exorcistas ambulantes. ¿Qué es eso de exorcistas ambulantes? ¿Qué entiende usted? A ver, hermana. O sea, ellos andaban por todos lados, o sea, estaban deambulando, ¿verdad? Esto es lo que son exorcistas ambulantes, estaban deambulando de aquí para allá buscando a quien echarle fuera demonios, ¿sí? Esto eran exorcistas ambulantes. ¿Cuántos consideran que un cristiano debe ser un exorcista ambulante? La comisión que el Señor nos ha dado es predicar el evangelio. Si hay alguna manifestación de algún espíritu malo, sépate, así se dice, sépate que tú tienes la autoridad para echar fuera este demonio o estos demonios. Amén. Tú tienes la autoridad por el Señor Jesucristo, si se manifiestan estos demonios, para echarlos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermano, esto es una señal que caracteriza a todos los que creen. Porque así dice,
Y los que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A ver, levante la mano los que tienen convicción, que tienen la autoridad para echar fuera demonios. ¿Sí? Si usted todavía no tiene esta convicción, lea y relea la palabra del Señor hasta que venga la fe, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta autoridad es para los hijos de Dios, hermano, los hijos de Dios. Amén. Algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pues sí, así le hicieron los demonios, se rieron también. ¿Qué es eso? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Por qué no le surtió eso? ¿Usaron el nombre de Jesús? ¿No? ¿El nombre de Jesús tiene poder? ¿No? ¿Y estaban diciendo la verdad? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pues sí, pero ellos no lo vivían, ellos no estaban justificados, no tenían su coraza de justicia. Pues sabes, el demonio los atacó, precisamente los atacó porque no tenían su coraza de justicia, porque no habían recibido la salvación. Recibir la salvación es recibir la justicia de Dios. Amén. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El espíritu malo puede hablar, ¿verdad? Sí, usando la voz de la persona y todo, pero habló. Dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabe, hermano? Usted y yo no tenemos que andar de exorcistas ambulantes. No. La comisión que nos fue entregada no fue para ir y buscar quién está poseído. Porque mire, en otras palabras, nosotros tenemos el Señor que puede sanar toda enfermedad. ¿Quién lo cree eso? Pero eso quiere decir que vamos a salir a todos los hospitales y buscar enfermos para sanar a los enfermos de toda enfermedad, porque usted tiene el don de sanidad. No, solamente cuando el Espíritu Santo lo indica y cuando la necesidad se manifiesta, ahí es donde usted va a clamar que el poder de Dios se manifieste, y se va a manifestar en sanidad o en liberación o en maravilla o en prodigio. Pero usted no va a andar deambulando para hacer señales y milagros y todo. No, hermano, porque esto era lo que estaban haciendo los exorcistas ambulantes. Es como en una ocasión yo dije, como los carteros. Los carteros tienen la comisión ¿para qué? Para entregar cartas, ¿verdad? Pero también ahí en su mochila, algunos carteros tienen un palo. Y cuando se les atraviesa un perro que no quiere dejarles que entreguen la carta, tienen la autoridad para apalear al perro y que los deje entregar su carta, ¿verdad? Pero los carteros no andan deambulando buscando perros a quien apalear. ¿Verdad que no? No, hermano. Una cosa es tener la autoridad para echar fuera demonios y otra cosa es andar buscando endemoniados para echarlos fuera. Esto no es de Dios, hermano. Número 3. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Calzarte tus pies con el apresto del Evangelio de la paz no es otra cosa más que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si al predicar el Evangelio a estas criaturas tú te ves que hay enfermos o poseídos o con problemas espirituales, tú tienes la autoridad, tú como creyente, para orar por ellos. Dice: echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién tiene este poder? Dios tiene este poder. Amén. Pero nadie de los que estamos aquí puede decir: yo tengo el don de echar fuera demonios, entonces yo voy a ir y voy a echar
afuera todos los demonios. No, hermano, pues ¿cuándo vamos a acabar? ¿Cuántos demonios hay? Hay multitud de demonios, amén. Pero cuando se manifiesten estos demonios, es el momento de echarlos fuera. No todas las ocasiones los apóstoles echaron fuera demonios, ¿sabías tú eso? ¿Te acuerdas cuando llegaron a Filipos y aquella muchacha seguía a Pablo y seguía a todos los demás discípulos del Señor que estaban predicando el Evangelio, y esta muchacha tenía un espíritu de qué? ¿Qué quiere decir eso que tiene espíritu de adivinación? ¿Eh? Una agorera, predecía, ¿sí? Es como una pitonisa, ¿verdad? También esta expresión se usa, una pitonisa o un pitonizo. Están prediciendo, están adivinando cosas. Mire, esta es una semejanza del don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia se manifiesta en determinado momento en la iglesia para revelar algo que el Señor quiere dar a conocer en su iglesia, y para que oren por él o para que esta persona reciba fe para recibir eso que el Señor le ha revelado. Amén. Por ejemplo, que el Señor revele de alguna persona que tenga una enfermedad específica. Recuerdo yo en una ocasión una hermana que vino, su nombre no lo recuerdo en este momento, pero esta hermana vino con una situación muy fuerte, muy grave. Nadie conocía su caso, solamente la persona que la había traído, y vinieron conmigo y me dijeron: hermano, esta persona ha sido desahuciada de los médicos porque tiene cáncer y solamente le dan como 3 meses de vida y está desesperada. Por favor, oren por ella. Esto fue lo que el recado me decía. Entonces yo lo tenía en mente, ¿verdad? Para que en determinado momento pasáramos a la hermana y oráramos por ella. Lo que sucedió en esa ocasión, vino este hermano de Arizona que se llama Al Dubi. El Señor lo usa mucho. El hermano Al Dubi iba a venir a esta iglesia para la conferencia misionera y no pudo venir, pero el hermano ya me confirmó que va a venir para el mes de septiembre. Esto es un comercial en la predicación. Pero este hermano Al Dubi estaba compartiendo aquí y de repente él dijo: aquí hay una persona que tiene cáncer, y no recuerdo si mencionó el seno de ella donde tenía cáncer, no sé si dijo al izquierdo o al derecho, o cáncer en los senos, pero sí mencionó que era en los senos, y era específicamente este cáncer que tenía la hermana. ¿A través de qué don se manifestó eso? A través del don de palabra de ciencia. Pero este don es muy diferente a adivinar cosas, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Sabe? En ese momento pasó esta hermana y si oró por ella, el hermano oró por ella, toda la iglesia oramos por ella, y esta hermana fue sanada. Sanó de ese cáncer. Hace algunos meses yo escuché que esta hermana había muerto. Pero te digo una cosa, no murió de ese cáncer que tenía. Murió, me parece, de un infarto, o murió de otra cosa diferente, pero el Señor sanó eso y se reveló a través del don de ciencia. Y en el tiempo específico, vamos a dar un repaso a toda la iglesia quizá de lo que son los diferentes dones del Espíritu, cómo actúan, cómo operan. Todos esos dones son para la iglesia, amén, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando alguien manifiesta un don, por ejemplo, en esta ocasión el Señor daba cántico, ¿verdad? Cántico nuevo, cántico profético, cántico en lenguas. Pero mire, cuando hay una profecía en la iglesia, o cuando hay un cántico en la iglesia, yo paro muy bien la oreja, ¿verdad? Paro muy bien el oído, porque quiero oír y escuchar y confirmar si esa profecía es de Dios o si no es de Dios. Y todos los demás que tienen el don o se manifiesta el don de profecía, tienen el derecho, la responsabilidad, el deber de verificar
si ese don viene de Dios o si no viene de Dios. Por eso la Biblia dice que uno profetice y los demás juzguen esa profecía. Amén. Que uno profetice y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir eso de juzgar? No quiere decir que los demás estén criticando, ¿verdad? Que uno profetice y todos los demás estén criticando. No. O sea, dice, no desechéis la profecía, no. Retened lo bueno. Desechad lo que no viene de Dios. Amén. Si porque algo no vino de Dios, tú estás seguro que eso no vino de Dios, no quiere decir que todo no venga de Dios. Quizá algo viene de Dios, pero tienes que quedarte solamente con aquello que viene del Señor. ¿Me explico? Bueno. Aquella ocasión en que Pablo fue a Filipos y esta muchacha que tenía espíritu de adivinación fue tras de Pablo y tras de los discípulos y estaba gritando, estos son siervos del Dios Altísimo. Sí, oiga, le estaba haciendo propaganda al ministerio de Pablo, ¿no cree usted? Sí, estos son siervos del Dios Altísimo, decía esta muchacha. Y dice que durante varios días hizo esto, hasta que Pablo no pudo soportar y volteó y echó fuera el demonio en ese momento. Pero a Pablo no le interesó si esta muchacha incrédula, porque ella no era creyente, no era una cristiana, o sea, si esta muchacha incrédula estaba dando voces, ¿verdad? Pablo tenía que discernir y Pablo tenía que ser sabio para no estorbar la obra que Dios quería hacer allí en Filipos. Y cuando llegó el momento, Pablo echó fuera ese demonio de adivinación. Amén. Pero Pablo no llegó a Filipos y, a ver, tráigame todos los endemoniados y todos los enfermos y vamos. No, no hizo eso. Pablo esperó hasta que se manifestaran. Y una vez que se manifestaron, los echó fuera. Amén. Bueno. La cuarta parte de tu armadura es el escudo de la fe. Dice, sobre todas las cosas, ponte el escudo de la fe. La fe es la que te va a poder sostener y vas a poder seguir adelante por medio de la fe, hermano. El ejemplo que pusimos fue Job. Job, a pesar de todo lo que sucedió, nunca perdió su fe. Y yo te digo una cosa. Si tú estás atribulado, si hay batalla contigo, vas a permanecer firme por causa de que te pongas tu escudo de la fe. Con el escudo de la fe, tú vas a apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Todas las mentiras, todos los ataques, todas las circunstancias, tú los vas a atacar con la fe. Amén. Que viene una circunstancia adversa, tú puedes decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Una persona llena de fe es una persona llena de la victoria del Señor y que va a seguir adelante. La quinta parte de la armadura es el yelmo de salvación. ¿Qué es el yelmo? Casco. Esta es la palabra casco. Yelmo es casco. ¿Qué te guarda la salvación? ¿Qué te guarda ese casco? Tus pensamientos, tus mentes, tu mente. Si una mente no se coloca su salvación, si no está pensando, como dice aquí, dice, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Como decía alguien, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido, ¿verdad? A nadie que viene a la iglesia hemos visto con un sombrero de nido de pájaros, ¿verdad? Sí. Todos son hábiles para echarse fuera los pájaros. Asimismo los pensamientos. Viene un pensamiento, tienes que atacarlo con el escudo, perdón, con el casco de la salvación. La última armadura es la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios. Eso quiere decir que constantemente
tú tienes que leer, ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Más que ninguna otra cosa, tú tienes que estar leyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás cuando Satanás le dijo, vi que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué le contestó el Señor? No, porque escrito está. La palabra de Dios dice así. Así si tú te encuentras con un ataque del enemigo, tú puedes decir, no, la palabra de Dios dice, el Señor es mi ayudador. La palabra del Señor dice, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No, la palabra de Dios dice que si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. Amén. Primera de Pedro 4:11. Vamos a ponernos de pie. ¿Lo tiene? Fíjese bien lo que dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que tú uses la palabra de Dios, es que la palabra de Dios esté en tu boca. Que tú estés hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero no solamente para que tú la almacenes en tu memoria. La palabra de Dios tiene cuando tú la confiesas. Que tú la crees en tu corazón, pero que tú la confiesas con tu boca. Tiene tanto poder que te puede hacer salvo. Porque dice la Escritura, a través de la Escritura conocemos nuestra salvación. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Amén. Vamos a orar. Tome la mano de la persona que está a un lado suyo. Padre Celestial, enséñanos a través de tu Santo Espíritu a colocarnos verdaderamente la armadura que tú nos has dado. A vivirla día con día, Señor, a ser más que victoriosos, a terminar el día firmes, con victoria, en el nombre del Señor Jesús. En este momento, ora tú al Señor con tus palabras, con respecto del cinturón de la verdad, y comprométete con el Señor para que tú seas verdadero, para que tú seas honesto, para que tú hables con verdad. Padre Celestial, colocamos también esa coraza de justicia al pedirte perdón de todos nuestros pecados. Perdónanos, límpianos, hemos recibido la justicia que viene de ti por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Padre Celestial, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestra alma, Señor. Queremos colocar también nuestro calzado, estando presto, Señor, para compartir tu evangelio. Señor, pon en nosotros ese querer como ese hacer, Señor, por tu buena voluntad de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio. Padre Celestial, sobre todo, sobre toda la armadura, ayúdanos cada día a ponernos la armadura de la fe, Señor, el escudo de la fe. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo, estás en mí, Señor, estás a favor de mí, estás dentro de mí, Señor. Yo lo creo y yo lo acepto. Yo acepto, Señor, lo que tu palabra dice, Padre Celestial. Yo acepto que tu palabra menciona que tú estás a favor de nosotros y dice que tú habitas en medio de los que te alaban, Señor. Yo me pongo también, Señor, el casco de la salvación, pensando en tu palabra, pensando en lo bueno, pensando en lo justo, pensando en lo puro, Señor, desechando toda malicia, desechando todo engaño del enemigo, desechando todo pensamiento.